Hola, yo soy Pilar, mi nombre es Clara Letelier. Me llamo Diana Fuentes, soy Leila Salé. Diana Camacho. Tengo 27 años. Tengo 15 años. Tengo 10 años. Tengo 85 años. Soy brasileña. Soy Ariana. Soy divorciada, tengo dos hijos. Estoy casada hace 2 años. Soy socióloga. Profesora de educación física. Soy contadora auditor. Soy fonoaudióloga. Soy de profesión ingeniero químico. Actualmente trabajo en un banco. Trabajo acá en la Fundación Cultural de Providencia. Yo voy al colegio. Mi nombre es Elvira López. Mi nombre es Valentina Carrillo. Bueno, soy Cristian Santis. Soy María Fernanda García. Soy actriz. Cantante. Soy músico. Gestora cultural. Directora de la Fundación Cultural de Providencia. Bueno, a mí me contactaron en julio del 2015. Busqué hacer que tenga sentido coro ciudadano. Te sientes capaz como de armar un coro, creo que a la fundación le hace falta, sería increíble. Entonces yo dije, chuta, qué gran desafío. Sola pensé, no puedo. Y ella quería que hiciéramos equipo. Inmediatamente yo dije que sí, porque Elvira es mi amiga. Pensamos en Cristian como nuestro pianista. El trabajo entre nosotros tres fluye muy bien. Y bueno, y ahí nos juntamos, empezamos a cranear la idea de cómo podía darse, de qué tipo de música queríamos hacer, de qué tipo de actuaciones, de tratar de meter poesía. En agosto nosotros ya estábamos preparando el proyecto y convocando una primera audición. Me llegó el dato, sabes que se está formando un coro allá en Providencia. Erika, hay una audición mañana, por favor, inscríbete. Bueno, yo llegué al Coro Ciudadano porque me encontré con un cartelito anunciando la primera audición. La Mari se puso a leer y ahí vio lo de la audición. Pero siempre quise volver a cantar y acá en Chile no había tenido mucha oportunidad. Yo no la pesqué mucho. Mi mamá vio un anuncio en Facebook. ¿Por qué vi el aviso en Facebook? Por Face. Y en uno de los párrafos decía, ¿le gusta cantar? Pues yo dije, sí, a mí me gusta cantar. Preséntese el 8 de octubre a una audición. Estaba muy ansiosa. Habíamos muchos. A lo mejor ni siquiera voy a figurar. Dije yo, quizás qué maravillosas personas van a cantar acá. Yo estaba súper nerviosa, así, 100% nerviosa. Y recuerdo haber visto a las dos profesoras, Elvira, la Valentina y Cristian, el que toca el piano. Primero nos hicieron algunas cosas de tipo rítmico, un ejercicio de relajación, y todo eso nos conllevó a soltarnos. Me dijeron, ya, ¿con qué canción tienes preparada? ¿Canción? No venía preparada. Y bueno, canté la que salió y quedé. Y en septiembre ya empezamos a trabajar con el grupo para hacer un primer concierto de fin de año, de Navidad. ¿Es video? ¡Ah, video! Sí. El primer día fue increíble, porque además el primer día era muy raro, porque yo no sabía bien lo que significaba un coro ciudadano. Mirando a ver con qué te vas a encontrar. Como haber llegado a una familia que tú ya conocías, pero no sabías que la tenía. Una oportunidad, un espacio donde no había prejuicio. Es algo insólito que yo, en lo personal, no lo he vivido en ningún otro lado con ningún otro grupo de personas. Bien, vamos a abrir el espacio intercostal aquí. Ya mira la diagonal. Ando, sientan cómo se abre este lugar, la costilla, y vamos a ir íntimo hacia atrás, un poco, íntimo completo. Oh.
primera presentación iba a ser navideña y me imaginé cantando villancicos. Ah, no, yo venía preparada para música clásica, yo siempre había cantado en coro con música de iglesia más bien y cosas así. El repertorio que se utilizó en el coro fue lo que más me gustó. De mi gusto y no de mi gusto. Había canciones que no las había escuchado jamás. Bueno, Valentina, que es la directora musical en el fondo, tiene un encanto personal. Irradia una luz, una energía, unas ganas de vivir, un entusiasmo. Se nota que a ella le gusta hacer las cosas bien. Que no dan ganas de decirle que no y dan ganas de dar lo mejor de uno. Y la buena, y la otra psicóloga que es un chiste. Con Elvira como directora escénica. Le da el toque de locura y de arriesgarse y de hacer cosas y de atreverse a actuar. Y yo pienso en Elvira y recuerdo sus caras, sus gestos, y ya me río sola. Comenta hacia allá. Parece que todavía la esperanza no se pierde. Flor, pienso casarme pronto, aunque esté viejo. De ahí es cuando tiramos las piedras a la mucha tira, a todo el mundo. Agarramos las botellas, nos encapuchamos. Y Cristian, muy serio, muy formal, muy callado. Calladito como es, escondido detrás del piano. Él no habla mucho, pero es un músico muy talentoso. Él se expresa no con palabras, sino a través de las teclas del piano, eso es lo que yo siento. Un maestro que te esté acompañando en piano todos los ensayos, eso es un lujo. El primer concierto para mí fue muy, muy lindo, muy significativo. ¿Esto fue pensado primero el coro pensando en alguna actividad de fin de año, de Navidad? Fue en la calle, entonces el público fue súper espontáneo. Cuando empezaron a cantar, se pararon los pelos. Cuando nosotros escuchábamos los ensayos de ellos, que venían cada jueves a juntarse aquí a las 6:30 de la tarde, se llegaban antes, era realmente emocionante ver cómo se iban superando clase a clase. Así que, sin más, quiero presentar a ustedes aquí al Coro Ciudadano de Providencia. Nunca se quemó.
cantaba en ningún coro aparte de lo que iba a la misa el día domingo. De hecho, hacía muchos años que tampoco ni siquiera voy a misa. Me sentí como que si hubiese tenido 15 años cuando cantaba en el coro del liceo. Contenta, orgullosa. No, para mí fue un sueño. Yo me metí pensando por el concierto de los villancicos, que como que eso era. Uno se empezó a sorprender que la rueda iba avanzando. En la inauguración del Teatro Oriente, o sea, eso para mí fue así un espectáculo, pero de primera, así top, y estaba el coro ciudadano también. El coro después yo insistí en que estuviesen en la inauguración del teatro. Muy bien, qué interesante. Aquí vamos a quedar para el juego. Soy artista. Yo también. Somos artistas, tenemos patente. Ay, estaba nerviosa, pero me sentía un artista. Estábamos todos temerosos, miedosos. Un poco nerviosismo, así dolor de guata. Oye, ¿quién las ha visto y quién las ve? Vale, Al final, A ver, nos dividimos. No me acuerdo si tú participaste también. Ya. Nos dividimos en tres grupos, me parece. Los dos de los grupos entraban en un momento desde el escenario. Y a mí me tocó en bambalina. Entonces lo entretenido era que estábamos ahí con todos los artistas, con la María Izquierdo, en un momento antes de empezar y todos en círculo ahí, tomados de las manos, así como de tú a tú. Así plop. Es algo nuevo. Estamos a puertas de un momento histórico. Nos conectamos. O sea, me dio miedo, pero a la vez también emoción y entusiasmo. ¡Mierda, mierda! Es una alegría enorme estar aquí, la verdad. Y se hacía muy lejano el momento en que íbamos a abrir el Teatro Oriente. Disfruten de este espectáculo y de muchos más que vienen. Muchas gracias. Me dejó muy impresionada estar con una orquesta al frente que me estuviera dirigiendo. El trabajo, la seriedad, la entrega, el cariño. Cantar con ustedes ahí arriba fue maravilloso, emocionante. Estoy muy contenta con lo que hemos logrado. Queremos seguir, probablemente seguimos. No puedo decir nada ahora porque no lo sé, pero apenas lo sepa, por favor, al tiro voy a escribir. Y nada, los quiero mucho, fue muy lindo esto. Nosotros también a ti. Un día pasaba por aquí, estaba mirando una exposición allá abajo y escuché un grupo coral que estaba vocalizando. Así es que pregunté, subí y Valentina me ve aparecer ahí en el vano de la puerta y me dice: hola, bienvenido, adelante. Gracias, le digo. Y esa fue mi incorporación al coro.
profes son muy power. No sé cómo se las arreglaron, pero eligieron a los mejores. Los tres son muy dije. Me encantan. Yo pensé que como era un coro, era mucho más improvisado. Se lo tomaron muy en serio, era muy profesional. Fue una clave también del éxito del proceso, el que teníamos el soporte del equipo, pero cada uno también tenía su tarea. Fue como, bueno, estamos los tres en este buque, llevémoslo adelante y vamos descubriendo junto con la gente. El milagro de hacer un coro bastante aceptable, de una manga del alfabeto musical. Lograron sacar lo mejor que tenía cada uno. Hacen un trío perfecto. Después insistí en que estuviesen en la cuenta pública. Ya está más claro, ¿eh? Un poco más claro. Vamos por más. Y muchas gracias por escuchar nuestra cuenta pública. Los sustos, las preocupaciones, la semana, las deudas, todo. Estamos juntos, no están solos. ¡Mierda, mierda, mierda! Un ciudadano de Providencia formado en septiembre del 2015, está formado por vecinos, por trabajadores, por estudiantes de Providencia, interpretará. Hasta llegué a emocionarme con una canción y después me sentía como tonta, era como, oye, pero cómo me emocioné acá. Y ya no estáis cantando por cantar nomás, porque ya lo estáis sintiendo. Voy a hacerme un cigarrito con mi bolsa tabaquera, lo fumo y boto la cola y recójala el que quiera. A fin de año. El
los espacios que se daban en el coffee break, muy bonito porque uno tenía tiempo para poder conversar con todos. La gestión de la fundación fue la mejor. Cada vez que veníamos a coro nos tenían un apoyo impresionante. Un cafecito, unas galletitas. No me sentí nunca como que, ay, llegaron los pesados. Bueno, ellos toda la semana escuchaban nuestro ensayo. De verdad que daba un confort así maravilloso al espíritu, al alma, saber que toda esa gente tan distinta, que quizás en otras condiciones, en otros contextos no se hubiese conocido, estaban ahí cantando. Cerati. Sobre todo el homenaje a Cerati, para mí fue como un sueño hecho realidad. Cantar con la María Jimena Pereira. No conocía esas canciones. Cuando las escuché por primera vez encontré que era tan raro y de repente no me di ni cuenta cuando ya estaba embalada en el tema de los de Cerati. Bye.
Me ha cambiado la vida. Ha pasado a ser mi actividad principal. En un principio nosotros decíamos, chuta, ¿cómo vamos a hacer esto? Porque el que canta sus males espanta. No son cantantes profesionales, no tenían formación como músico. Cuando uno canta, como que entra a otro plano. Lo que hacía a veces complicaba la afinación. A veces yo me sentía muy bien de salud. Tú sabes que vas a salir así feliz. Pero llegaba, como fuera. Si no canto, no vivo. Sí, es eso. Y si no vivo, no canto. Cantar te hace feliz. También al principio, me acuerdo, todos eran súper desordenados. 40 personas a veces demandando. Conversaban. Necesitando. Y al ser tan diverso. Dijimos, aquí vamos a tener que poner reglas. Porque en los coros profesionales, por ejemplo. Ahí teníamos como un decálogo de conducta. O por ejemplo, hay uno que se cree lo del quique. No, hablar entre medio de las canciones. Nos falta la soprano que es más. Más estirada. Tener vida además del trabajo. Aquí no. Era como un grupo de amigos comenzando a aprender. Se mueve mucha energía cuando uno trabaja en grupos. Y sentir la potencia y que suena bonito el conjunto. Y lo muestro en las manos porque de verdad que yo lo sentía en mis manos. Casi terapéutico. Y yo moviéndola así. Que es mágico. Eso a veces me hacía salir plena. Muy poderosa, muy poderosa. Una sola voz, todos juntos. Y eso es maravilloso. Yo creo que ese es el aprendizaje, el mayor regalo de aprendizaje que he tenido y que ojalá cada uno de nosotros lo pudiera valorar. Eso pasa en Providencia. Ahora, vamos a preguntárselo a Katherine Flores, que se encuentra justamente, como decía Francesco, en la comuna de Providencia. Katy, estamos pasando a ver lo que está ocurriendo en vivo en la mesa 279, la mesa que tendría mayor cantidad de votantes en este local de votación. Vamos a pasar a escuchar el conteo de votos a través de Hora de Elecciones. Matei. Siguiente resultado, básicamente le otorga a Evelyn Matthei un 57,34% de los votos, mientras que a Josefa Razzuriz un 39,45% de las preferencias. Fue una votación bastante lenta y se vio poco joven votando durante toda esta jornada de elecciones municipales 2016. Y no sabemos qué va a pasar. Pero lo que pase, creo que no hay que perder esta fuerza y esta unión. Ojalá este coro no se terminara. Me daría mucha pena si el coro se termina. Bueno, que no pierdo la esperanza que sigamos por mucho tiempo más. Que se mantenga en el tiempo independiente de la administración que haya en la municipalidad. Podemos lograr muchas cosas más. Patria, me lo imaginaba ahí. El parque Inés de Suárez. A mí me encantó. Ay, me sentí, pero estupenda. Como llena de vida. Si estaba en primera fila. También la gocé mucho. Con la cubana y con todo lo que pasaba ahí. Estuvo muy entretenido. Más que un escenario grande. Mucha gente. ¿Cómo va a ser la cosa? Tenemos dos accesos posibles. Tenemos dos accesos. Ponerle mucho sabor, como acompañarme a mí en el movimiento, sí. Como no quedarse como estático, sino ir cada vez más para arriba en términos de vaina, de chanfaina, ¿sí? Celebrar un 18 como corresponde. Ay, gracias. Dando el inicio a esta ramada 2016. Ahora, bórrame, no. Me siento muy nerviosa. Hemos trabajado caleta. Estoy un poco resfriada. Un poquito disfónica. ¿Sobre qué quieres que hable? No, Leo, yo no quiero hablar, no me tortúes. Ay, es que me siento bacán y que espero que la presentación salga bacán, bien.
La cuestión es estar aquí y dar todo. Y espero seguir hasta la muerte. ¡Mierda, mierda, mierda! La dejé hablar así, nada más que para darle cordel. Y cuando se cansó de meter su descarga, yo le dije, no, pero qué va, vieja. Pero tú estás muy equivocada de la vida. Así mismo, pero muy equivocada. Yo lo que realmente quiero es divertirme. Y por mi madre santa, te lo juro, que yo no me quedo vestida y sin bailar. ¿Qué va? Primero, virgen. De cambios de mando en las municipalidades de nuestro país. Vamos a ver lo que está pasando a esta hora en Providencia con Evelyn Matthei, que asume como alcaldesa de esa comuna luego de haber derrotado a Josefa Errázuriz. Y procederá a firmar el acta de traspaso de gestión. Alegre y triste también.
nuestra casa. Y realmente, no sé, por lo menos para mí ha sido un aprendizaje gigante. Me salieron algunas canas verdes también. Sí. Ustedes son gente muy intensa, muy potente, y lo que se produce energéticamente en este grupo es muy poderoso. Esto hacía mucho sentido, juntar gente que de otra manera probablemente no se hubiese conocido. Y cómo disfrutan y la gozan, es algo realmente emocionante. Bueno, independiente de lo que pase, todo mi amor, mi cariño. Gracias, gracias. Fernanda, gracias Elvira por llamarme un día y decirme, oye, te tinca venir a cantar, a hacer un coro, chao. Un orgullo tenerlo juntos. Y gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo. Yo pienso que a muchas personas el coro les cambió su vida. O les ayudó en un momento difícil. Lo bien que le hacía a la gente este proyecto, ¿no? Qué rico poder entregarle un espacio de participación. Sin tener miedo a expresarnos. Creo que esto hay que replicarlo en distintos lugares. La comunidad lo necesita, que los espacios de canto se tienen que abrir. Porque a todos nos hace feliz la música. Todas las pasiones que tenía reprimidas desde chicas todavía estaban ahí. En el fondo era como una muestra de lo que es nuestra sociedad hoy en día. Compañeros. Cantantes de las cuatro voces. Me dieron una alegría inmensa. Me di cuenta que las coincidencias no existen. Hay gente muy linda todavía, que no solamente hay gente pesada. Seguro que nos vamos a seguir encontrando, uno va a andar en la feria por ahí, siempre va a haber algún corista ciudadano. Los quiero a morir. Y gracias, gracias, gracias. Gracias. ¿De qué? Gracias a ti. ¡Viva el coro! ¡Viva el coro, nuestro querido coro! Y seguí cantando. No me guste. Chao. La
familia chilena, el espíritu nacional se unen. Hola, Leito. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo te fue? Acá. Oye. Malo, ¿por qué me haces esa copa? Pero eso, muy contenta y emocionada y ahora me estoy poniendo roja. Quiero terminar esto. Adelante, estudio.